Juan Carlos Pallarols es el cuarto de ocho hermanos. Nació el 2 de noviembre de 1942. La primera generación de esta familia, que se dedicó al arte de la platería, se remonta a mediados del siglo XVIII, precisamente al año 1750, en Barcelona, España. Juan Carlos es el único orfebre del mundo que puede transmitir, además de técnicas a las que un estudiante de orfebrería podría acceder por otros medios, los secretos de un oficio cultivado por seis generaciones y su propia búsqueda, que lo hace reconocido en el mundo entero. El extremo buen gusto y su obsesión por el detalle imprimen a sus obras el sello de la excelencia. Cada proyecto comienza con un desarrollo creativo donde Juan Carlos Pallarols pone al servicio de la creación conocimientos de otras disciplinas que alimentan el proceso y proyectan una obra de características muy especiales. Respecto a este tema del aprender, del poder transmitir, de crear, de pensar algo y realizarlo, yo voy a usar una frase muy antigua de San Cipriano que dice: Nemo dat quo non habet. Esto quiere decir que donde no hay, no se puede sacar. O sea, si antes no hay una idea, si no hay un deseo, si no hay una pasión, no vamos a obtener nada. La cabecita está vacía, va a salir aire, va a salir nada. Entonces, coincide también con esto de que decía Eric Fromm, de que el amor es conocimiento. El conocimiento es amor, por lo tanto. Entonces, cuando hay conocimiento de una forma, de una figura, de una idea, de un proyecto, eso después fluye. Y a través de la mano adiestrada en el dibujo. Por eso yo digo, es tan importante aprender a dibujar, practicar, sobre todo dibujar del natural, nunca copiar de una lámina. Porque cuando uno copia de una foto, de una lámina, el tema del volumen, de la luz, de la sombra ya está resuelto por otro. Tenemos que aprender a resolver por nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser libres. Entonces, cuando la cabecita ordena y la mano adiestrada, en el pulso, en las cientos de horas que uno le dedica a aprender a dibujar, uno puede dibujar lo que quiere plasmar después en el metal, en la madera, en el marfil. Y así es muy fácil hacer una obra. A veces parece que uno lo dice de suficiente o de fanfarrón. No, eso lo dice de taquito. Realmente sale así, pero es producto del esfuerzo. Y esto yo lo veo en todos mis colaboradores. Con más talento, con menos talento, todos trabajamos y todos somos sumamente útiles. Pero porque todos estamos disciplinados y todos tenemos la conducta, la habilidad de ciertas maestrías, de ciertas técnicas, que son las que te permiten después realizar una idea. La connotación del nombre Argentina ha influido notablemente en la obra de Juan Carlos Pallarols. Mi conducta como artesano, mi forma de trabajar, de expresarme, se vincula directamente con el lugar donde yo estoy. Yo no soy más ni menos que un árbol. Un árbol crece de acuerdo al riego que tiene, al clima que tiene, al sol, a los vientos, se hace más resistente, sus raíces, si hay más viento, si hay menos viento. Yo no soy una excepción en la naturaleza, en el mundo. La Argentina inserta en el mundo entero de la cultura, de la comunicación, tiene sus referentes. Yo soy uno de esos referentes, de los millones de referentes que tiene este país. Después, mi material predilecto, el material que le da nombre a mi profesión, es la plata. De ese metal tomó su nombre en nuestro país. O sea, hay un montón de cosas que finalmente se meten por las venas, corren por la sangre, que es lo que después se transforma en manifestaciones artísticas o artesanales. Yo creo que más o menos eso es lo que ha trazado mi camino. Y además,
que mi oficio se define como el oficio que acompaña los grandes acontecimientos. Eso lo leí hace muchos años en una enciclopedia. Pero es cierto, todos los grandes hechos históricos, guerras, la paz, elecciones, vidas, muertes, casamientos, todo siempre se conmemora o con una medalla, con una plaqueta, con un elemento hecho por las manos del orfebre. Entonces, de esa manera también estoy muy ligado a la historia del mundo, del país, del momento que me toca vivir. El fuego es un factor primordial. Con el fuego se funde, se separa, se purifica, se ablandan los metales. En el caso de los metales no ferrosos, el fuego es para derretirlos y soldarlos. Pero en el caso de los hierros, el acero, el arrabio, se puede trabajar al rojo blanco, se puede caldear. La soldadura o el remache, que es la unión del acero, se conoció mucho después de lo que era el caldeado. Primitivamente el acero se ponía blanco y así se lo iba repicando y quedaba unido como si fuera una sola pieza. Era imprescindible el fuego. En esas épocas donde no había tuberías de gas o tubos de gases comprimidos o combustibles como hoy tenemos tantos, era muy difícil y se conseguía con tubos de aire, con lo que llamaban las huacas, esas ventiladas, acá en América o en Europa, lo mismo. Lo que hemos hablado varias veces, comburente y combustible. En el caso particular de la orfebrería, todo el trabajo está hecho a martillo. Cada vuelta de martillo, el metal queda como templado, todas las moléculas quedan comprimidas. Entonces es imposible seguir la tarea. Con una refugada o recocida, como decimos nosotros, se deja enfriar el metal, todas las moléculas se acomodan, es como una esponja, como un chocolate de esos con aire. Entonces vuelve a estar blandito, una cosa que él después responde con una precisión increíble, porque ante cada estímulo la plata devuelve lo que uno le ofrece, le da. O sea, por eso es tan importante ser uno de los oficios del fuego junto con la alfarería y otras artesanías. Para este maestro orfebre, su actividad es más que un oficio. No es fácil de responder qué es para mí la orfebrería. Para empezar, es una pasión, es una profesión, pero es un montón de cosas que tienen que ver con eso, con la vida misma. Yo nací en una familia de plateros. Mis primeros juegos con mi abuelo fueron aprender el oficio sin darme cuenta, porque hacía autitos, hacía rueditas, hacía todo tipo de elementos, donde mi abuelo, con mucha picardía, me enseñaba cómo se usaba una sierra, una aguja, un formón, el torno. Todo eso me transformó de un niño en un aprendiz adelantado del oficio. Pero ahí a esto se agrega toda la relación, que es lo más, yo diría, sabroso de la vida del orfebre, que es la convivencia con el cliente, con los otros creadores, con los que piden, con los que te obligan día a día a estar pensando y soñando con un nuevo proyecto. Ahora, por ejemplo, en este último año que trabajé tan intensamente con el bastón de mando, es como un romance entre la gente, los millones de personas y mi trabajo. Y la obra no es solamente el bastón. La orfebrería se extiende a los libros que la gente escribe. Cuando hice la corona de la Virgen de San Nicolás me pasó algo parecido, porque había hasta celo por parte del sacerdote que administra el santuario y a veces me decía: hay más gente para verte a vos que para ver a la Virgen. De ninguna manera, yo no puedo aceptar eso. La gente en ese momento podía tocar el cincel, podía tocar la corona, podía ser parte. Entonces esto es como una gran historia de amor, donde a veces los que intervenimos somos dos, cuatro o un millón, como el caso del bastón o la corona de la Virgen. Entonces es difícil explicar,
pero yo te diría que, en pocas palabras, es la forma que yo tengo de expresarme, a través del fuego, a través de los cinceles, de los buriles. Los escritores lo hacen simplemente con la pluma, los pintores con unos pomos de colores de los pinceles. Pero es la vida misma la que cada uno de nosotros la expresa como puede. Yo lo hago con mi oficio.